Champion Sports Center. We film your sports games. Champion Sports Film. We record your game, you review, analyze, and improve. Champion Sports Films. Individual, team, and tournament packages available. Champion Sports Films. Highlight recruitment video service for high schools, colleges, clubs. Share your highlight videos with coaches and colleges. ¿Cómo anda, señor? Bienvenidos. Ahí va la gente de a poquito llegando, ¿eh? Bueno. Iniciaremos con los himnos de cuento de Honduras, México y el cierre, por cierto, con el de Estados Unidos, ¿eh? Un ratito le damos la tripleta referil. Vamos a ver. La tripleta referil. Ahora sí. La primera final de ascenso, La primera final. Entonces, repitiendo formación, Horacio García, Mauricio Molina, Omar Espinosa, Manuel Flores, Juan Jacobo, Arnulfo Tejeda, Edgar Laureano, Eric Molina, Cristian Marrufo y el Vale Bustamante acompañado de Juan González. Así aparece el equipo de Gremio. Gracias, Rosa, por venir. Aquí, señores, va a comenzar a rodar el balón. La pelota cae bien. Sí, hablábamos de los himnos. Sí, se anunciaron los himnos de Honduras, México y Estados Unidos. Sí, señor. Vamos entonces con el protocolo, señores. Rapidito, con el protocolo. Árbitro, mirándome a mí. Viendo la cámara, sí, señor. Se va a arruinar la cámara. Hágale, míreme. Sí, señor, vamos entonces, sí, allá para el... Dicen ellos que para el otro lado, porque acá está la bandera. Dame un minuto, yo lo firmo. Dame un minuto. Sí, señora, muy bien. Mande ese fondito, Violeta, porque arranca el protocolo. Vamos entonces con el himno. Para toda la gente de Honduras, aquí está el himno de la República de Honduras. Suena así. Que viene de azul, la primera final programada para el día de hoy. Gracias por venir, se ha sorteado ya el rectángulo de juego. El saludo nuevo para la gente que vinieron tempranito. Los que llegaron tempranito, a correr. Este recinto deportivo llamado Machafar de los hermanos Pedraza. Wilmer, los que se puedan ir contigo a Holy Ghost. A Holy Ghost School. De ahí mi señora se encarga de llevarlos. Tráigalo para acá, por favor. Pues, dáselo a Claudio. Claudio sí se queda. Muy bien, señores.
Así las cosas. Gracias, Wilmer. Gracias a la gente que ha venido acompañando a los chamacos de Latin United. Y ahora lucen los colores del Borussia Dortmund. Aquí ha comenzado a rodar el balón. Gracias. Por venir, raza de México, de Centro, de Sudamérica, y con lo que hace el fútbol. Aquí está el equipo de Gremio con la primera propuesta del puesto defensivo. En Bundland, sí, señor. Aquí está. Este es el Gremio. Valentín Bustamante, la pelota que abandona el rectángulo de juego, va por ahí este número 5. Juan González. Primeros minutos de acción, señores, inconfundibles los colores. Juanito, agarra la media. Sí, Juanito. Río. La pelota que la venía buscando este número 7. Edgar Quintana. Otra vez, aquí está la propuesta. Comienza a calentar este partido. La pelota que va al eje de ataque. Solo, parado. Gremio. Gremio. La busca, Bustamante. La pelota que queda ahí. Le va a pegar. ¿Quién le pega? Es el número 8, Eric Molina. Al final queda ahí de nuevo la presión ofensiva. La pelota que vuelve a quedar ahí en la frontal del área grande. La salida del equipo de Bundesliga. La pelota que no abandonó el rectángulo de juego. Vamos, agarra la media. Se defiende Gremio. ¡Ah, qué bien hizo la maniobra! Tenemos minutos de acción, señores. Este no es un partido cualquiera. Es una final. La pelota que vuelve a quedar ahí en el medio campo. ¡Árbitro, la tarjeta! Por parte del número 5, Juan González. Y se convierte en la primera falta del partido. ¡Hágalo! Así las cosas. Así las cosas. Aquí está la salida por parte del equipo de Gremio. Pablo, te indica el principal sobre la unidad de Arnulfo Tejida, la hormiga. Aquí el que acomoda cobra. Tejida, de zurda. La pelota que va directa. Uno nomás. Bien, Junior. A las manos de Moncarras. Otra vez la pelota en el medio campo. Limpia la mano. Vamos a ver qué gesta aquí el equipo de Gremio. Hay velocidad. Y puesto defensivo. La pelota que va hacia el sector de la derecha en ataque por parte del equipo de Azul. Gracias por venir, raza de México, de Centro de Sudamérica. Gracias por venir. Mira, la intenta tejer. Marca fuerte. El medio campo, limpia la marca. Lo que juzga el principal. El partido, señores, arranca con buena dinámica. Con buena propuesta ofensiva. Aquí está la salida por parte del equipo de Gremio, sector de la izquierda. Ya se van internando en territorio rival. ¡Ah, qué buena pelota! Manda pudo acomodar el 9, Cristian Marrufo. Aquí la va a tomar. La pelota que va dividida, Marrufo. La pelota que al final quedó en las manos de Monjarás. Algún barcito por allá. La palapa. Te da gracias por venir, Le dice la familia Pedraza.
güey. Cuando este güey sube unos años para acá porque se quedó el güey por eso. Aquí está Monjarás, la explotó en el zapato derecho Monjarás. La pelota dividida. Buena, Chinito. Otra vez la propuesta. Aquí está. La riposta por parte del equipo de Gremio. Arriba. Resolviendo el sector defensivo. Dos hombres en contra por parte del equipo de Gremio. Y el palo Bustamante. De nuevo. Aquí la pelota que quedó en el medio campo. La mirada fija por parte de la gente de Gremio. La mirada fija por parte de la gente de Bogotá. Arriba. La pelota de altura. Se apoyaron ahí en zona de seguridad. Aquí está la salida por parte del equipo de Azul. La pelota queda dividida. Tiempo, ángulo. Bueno. Aquí sí. Está bien. Salía Horacio García, el cuñado. Y por poco lo sorprenden, Aquí la lateral. Cuando la salida la hace a través del saque de puerta. Y poste defensivo por parte del equipo de Azul. Gremio. Aquí la pelota dividida, Monjarás, que sale al borde. A quedarse con la número 5, el mismo le despacha de manos. Tranquilo, acomódense. Balón que abandonó para convertirse en saque lateral. Arrímense delantero. Al equipo de... el Cholos de Tijuana, que dirige, por cierto, el colombiano Cartagena. Ah, que no es el que agarró Cartagena. La papita peleando, no tenías la intenta. La victoria por parte de Monterrey sobre las Águilas del América. ¡Ay, bueno, Chivas! Hoy es día de finales aquí en el Mayo Party. Esta es la primera. La pelota de altura. Bajaron a Juan Carvajal, aquí hay tiro libre. Tremenda estampa de Carvajal, Gracias por venir, le dicen los hermanos Pedraza. Aquí hay tiro libre, señores. La primera final programada para el día de hoy. Hay peligro en la portería que defiende Horacio García, el cuñado. 9. Cuatro hombres allá en la barrera. ¡Adelante! Aquí hay tiro libre. La estrellaron en la barrera. Carvajal, que la levanta y la manda ya a la copa de los árboles. ¡Chinito! ¡Volten ahí! ¡Volten! 0-0 el marcador, señores. Primera final prevista para el día de hoy. ¡Hola, güey! ¡Me parece a mí! ¡Sí, la mierda! ¡Vamos, ya va a ser! ¡Vamos, árbitro! ¡Es el símbolo! ¡Al de azul le favorece al Tecnucla! ¡Va, Chino! De verdad, gracias. El agradecimiento a la familia Pedraza por la invitación. Créanme, con mucho gusto venir y degustar un domingo de finales. Al penal, Chino, como la pasada, al penal. Las indicaciones por parte de la gente de Gremio. Aquí hay peligro en la portería que defiende Horacio García, el cuñado. Le va a pegar la pelota. Venía describiendo cómo. Pero al final se fue por un costado para no significar mayor problema. Lleva atrás, Chino. Déjenmelo fuera ese señor. Déjenmelo fuera. El partido de a poco entrando en un tramo diferente. Cuando ya se van ubicando en el rectángulo. Aquí viene la propuesta. Le va a pegar, le va a pegar. Aprovechando el claro en el medio campo. Ganando la media. Hombre, que se venía terminando, qué cerca ha estado aquí. No más llega, media. Arriba. Monjarás que viene dando indicaciones. Monjarás que llega. ¡Eh, Junior! A quedarse con el número 5.
sin par de que puedan pagar la misa de Wenderson. Gracias por venir. Le vamos a besar Manuel Pedraza. Aquí están las dos tarjetas. Hay invitación para que continúe sintonizando los partidos de Houston Dynamo a través de Univisión Deportes Radio, donde vivimos tu pasión en las voces del Trujillo, Lester Gresh. Y un par de pichetas, Daniel Mejía. Larga. Aquí está el libre favorable al equipo del Deportivo de Guatemala. Aquí le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Al final, parecía que quedaba perfilado. Aquí está el Bali. Ahora adelantado el Bali, acostumbrado a ver a Valentín Bustamante. Un cinconazo, ahí le adelanta aquí. Aprovechando el colmillo y el recorrido que tiene Jaquelin. Jaquelin va a salir. Aquí la intenta. Hombre, que se veía ofreciendo riposte defensivo. ¡Cuatro, vamos! Abajo, abajo. No es un partido cualquiera, señores, es una final. Se lo está en Colombia. ¡Ándela! ¡La cámara viejita! ¡Niño, muévete! ¡No hay nadie acá! ¡Míralo! ¡No le olvide las marcas, eh! Ah, bueno. Ya iremos con una ronda de salud. ¡Cae! ¡La media! ¡Así las cosas, señores! ¡Solo! ¡Vamos, Geno! ¡Están regalando los balones! ¡Dígale, perdón! ¡Eh! Bendito el principal y el tiro libre. ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro chino! ¡Entrega la sombra! ¡Tiro libre! ¡Lintero del área! Perfil derecho, me gusta más para un zurdo, ¿eh? Está chino, te hablan. ¡Es el que se cayó! ¡Chino! Me gusta más para un zurdo. ¡Llévale agua! ¡Sí! Aquí hay tiro libre. Ya se paró. Ah, bueno. Muchas gracias. Aquí hay tiro libre. Perfil izquierdo. Vamos a ver. Vamos, chino. ¿Qué trae a través de esta vincha? Segundo palo, men. El equipo de Dublin. Cuidado, un brazo que tiene el cobro. La pelota dividida. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡La pelota! La intentó prolongar Carvajal. Mira. ¡Que no lo ¡Bien aplicada la nueva de ventaja! ¡Cállense, cabrones! ¡No, señor! ¡No, con intención, maldito! ¡Con intención, señor! ¡Él pierde el balón! ¡Pierde el balón de vista! ¿Cuál es lo malo que tienen ahí? Llegó la primera cartulina de amonestación en el curso largo por parte de García. Es que no es que tienen que mandar ahí. Y ahora se le presenta una buena chance aquí. Al equipo de Gremio. Gracias por venir, raza de México, de Centro, de Sudamérica. Y si hay de otras etnias igual, bienvenidos. Tiro libre. Ahora hay peligros a la portería que defiende. ¡Quiero cuatro! Que defiende Monjarás, que da gritos en el fondo. ¡Aquí le pega el balón! ¡Aquí cerca ha estado aquí el equipo de Gremio! ¡Buenas acá! ¡A tiempo apareció! ¡Falta, indica el principal! ¡Los guantes ahí de Monjarás! ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Vamos a colaborar!
con la tripleta referir. Vamos, dejémoslos trabajar, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! 0-0 el marcador, señores. Sabemos que este no es un partido cualquiera, es una final. Y una final, señores, no se juega todos los días. Otra vez aquí está Carvajal. Otro güey. El balón que viene por el corredor de la izquierda, Miguel Tapia. La venía buscando Carvajal. Falta la ofensiva, indica el principal y hay tiro libre. Balanceado el partido, preciosa la mañana. Con sol radiante, gracias por venir, de verdad le dice. La familia Pedraza, gracias por hacerme este parque un centro de esparcimiento familiar. Para mexicanos, centroamericanos y suramericanos, aquí no hay muros, señores. Aquí los que se les reche fútbol, que para los hispanos es una religión, perdió la vertical. El Valle Bustamante la explotó en el zapato derecho en Monjarás. Mandó arriba buscando que Chiquitín número 11, Steven Amaya. Otra vez. Aquí está el equipo de Gremio. ¡Ay, se equivocaron en el medio! Llevó la marca hasta la nada. Otra experiencia tiene este equipo de Gremio. Igual el equipo de Gremio es una combinación entre juventud y experiencia. Otra vez, la pelota dividida. Levantaron el globo. Jonathan. Otra vez la pelota que queda ahí en el medio campo. Luis Rodríguez. El aporte de Navarro. Navarro. Llegó la marca escalonada y al final apareció el 21. ¡Baja! Carlos Enrique. Otra vez toca. Rodríguez. Aquí está el 7. Quintana. ¿Quién lo pega? ¡Ah, qué buena pelota! ¡Bebe, Chino, ve! ¡Checo, Checo! ¡Ey! Fíjate quién está atrás tuyo, Checo. ¡Déjalo fuera ese! ¡Déjalo fuera! ¡Déjalo fuera! ¡Ey! ¡Vamos, ¡Ey! ¡El bandeado! ¿Qué estás haciendo? ¡Al balón! ¡Fuera de ahí! ¡Vamos, señora! ¡Marcar parejo, por favor! Ha quedado resentido jugador del Gremio. Iván, es parte del show. 0-0 el marcador, señores. No se han hecho daño. Primera mitad. Vamos, árbitro, el galón también cuenta. Llevan el fuego. ¡Ah, qué buen atraso! ¡Se iban los frenos! ¡Ah, qué buen servicio! ¿Cómo se desprende? ¡Iván! Pero lo pillan ligeramente. ¡Iván! Adelantado. El partido está ¡Iván! Sabroso, ¿eh? El partido está bueno, ¿eh? ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas? Sí, está bueno el partido, ¿eh? De buen trámite, vale. Molina. Aquí lo tiene 5, Jonathan. Jonathan buscó socios, la pelota que abandonó. ¡Ahí tienes atrás! El rectángulo de juego, el Mauri. La pelota que queda ahí dividida. Hombre que presiona. Riposte defensivo, Molina que iba. Falta el principal y ahí tiene el. Ahí donde está el 11, la hormiga. ¡Divide! ¡Borrego! 0-0 el marcador, señores. No se han hecho daño. Aquí está Omar. ¡Agarre marca,
Omar Espinosa, la levanta Espinosa, hombre que intenta prevengar en el fondo Monjarás. Se quedó con la número 5. ¡Cierra las patas! Primera final, señores, programada para el día de hoy, aquí en el Maya Park de los hermanos Pedraza. Ahora sí. 0-0 el marcador, señores. Molina. Se quedaron ahí enganchados, Molina. Carvajal que viene a colaborar. Le tocaron ahí los talones a Carvajal. Tiro libre, 0-0 el marcador, señores. La pelota. Jugando ahora sí en la primera mitad al borderline en el filo de la navaja. Vale. Buscó socios, qué bien, la respuesta. Mejor el movimiento. Eso se llama oficio, señores. Colmillo, ajá, qué buena pelota. Hay que subir. Otra vez la pelota que abandona. Iba por ahí. Ahora queda precisamente a disposición para el saque lateral favorable al equipo de Tecutlán, Deportivo Tecutlán. Solvencia en la salida. Aquí está el 14. En la salida. Vamos a ver qué lista. ¡Abre la chino! 0-0 el marcador cuando el partido se. Por momentos se tensa ahí en el medio campo. Ah, disparo de media vuelta. La intentó el 20. Ángel López. Gracias por traer la familia, le dicen los hermanos Pedraza. Y a poco la recta final de, esta de este primer año, 2019. Ven, vamos. La pelota que, mira, venía por la banda. Ahí, por donde está la cámara del Colombia. 0-0 el marcador, señores. Aquí está la propuesta otra vez por parte del gremio. Ahora se van a pintar alguien ahí de Marius. Cuando se perfila Cristian Marrujo. Marrujo. Ay, carajo. Dice que se va por acá. Ay, vamos, vamos, vamos a jugar. Vamos, dejemos que los referees hagan su trabajo. La pregunta que tenga María, ya sé. También, que la mano negro ahí estando, tiene que darle un espacio por aquí. María, señor. Vamos, negro, vamos, está bien, está bien. Bueno, de aquí a bregar, se fue el 19 entonces. Eddie Navarro. De aquí hasta la culminación. Tienen que presionar, ayudarme a presionar ustedes también. Con 10 hombres. Cuando los chamacos de la jugaron allá con 10 con los pies. Frente a Halcones, buen partido, ¿eh? Saludos para la gente de Halcones para librar. ¡Ve la pelota! ¡Arriba! ¡Ay, aquí la va a tener! ¡La va a tener! ¡La va a tener el palo! ¡La pisa! ¡La pisa! Le dan putazo. Vamos, dejemos trabajar los árbitros. Dejemos trabajar. Vamos, dejemos trabajar los árbitros. Dejemos trabajar. Dejemos que ellos hagan su trabajo. El bar, el bar, el bar. Árbitro. Ni lo toca, árbitro. Ni lo toca, señor. Como quiera, ese no le va a entrar nada. El... Sí, hay que buscarle. Aquí el que acomoda
¿Cuántos metros más la vas a cagar, árbitro? La tapa la del 9, Cristian Barrufo. La tapa. Ya que son penales difíciles. No, la tapa, me tengo fe. Ya lo vi que es una vez la tapa. Pelota a su izquierda del portero. Aquí se viene el penalti, favor al equipo de Gremio. Viene el palo, la pelota con solvencia, bajo, gol de Gremio. Gol de Gremio. Gol de Marrufo. Vamos, hay mucha tela que cortar todavía en este partido. Lo peor que puede hacer el equipo de Woodland es perder la tolerancia, porque hay demasiado camino que recorrer. Ahí está el equipo principal sobre el hombro. Ya está muy viejo, ya no aguanta. Señor, todo el primer minuto fue falta de ellos y una amarilla. ¿Qué pasó, señor? ¿Sabe marcar bien o no? Gracias por venir, le dicen los hermanos Pedraza. El tiempo corre, árbitro. El minuto de finales. Cinco, hizo tres faltas seguidas. Siguiente partido de chamacos, ¿eh? Allá en campo número 1. ¡Tú le ves, árbitro! Ya, güey, ya no va a tener nada. Aquí hay tiro libre, señores, favorable. ¡Vamos, Buga! ¡No se desesperen! ¡Vamos! ¡Vamos, azules, a jugar fútbol, hombre! ¡Vamos, árbitro! ¡Al equipo de Gremio! La pelota de Altún. Arriba, el respeto defensivo por parte de Tapia. ¡Ojarás! ¡Salió el Junior! Controla y él mismo la despacha levantando un globo que casi llega al cielo. Arriba el riposte defensivo. Llegó el invitado, señores. Siempre se ha dicho, los sabiendo del fútbol. Ahora me digan que el gol es el táctico en el fútbol. Molina. Acomoda el zurdo, cuidado por esa pelota que quedó dividida. Carrión, vale, tiene resentido Carrión. La pelota dividida, limpia la mano. Qué bueno, qué querido. Todo, señor, bota de pinche María. No sé qué habla con él. Tienes que decirle algo a él, no manches. Señor, el 5 hizo tres faltas seguidas, aquí no le sacaron ni una María. Aquí todas las que hizo hicieron ni una. Árbitro, ya que piten una, a favor, siquiera, ¿no? Para que se vea un poquito la disimulada. Ya, vaya a cocinar. Aquí cerca, estaba aquí. ¡Esa mano!
¡Juegue, cabrón! ¡No ponga caja! ¡Viene el cobro! ¡Molina! ¡Vamos, gente! ¡Al dale! ¡En la media! ¡Otra vez Molina! ¡Que acomoda! ¡Zurdo! Se apoyó en el sector defensivo. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cálmalo, papá! ¡Ahí está el 21! ¡Vamos a ver qué aquí está! ¡Este equipo sigue dando la pelea! ¡La pelota otra vez! ¡Buscando aquí! ¡A Steven Amaya! ¡Impactó esa pelota de cabeza al final! ¡Hizo la faena! El cuñado García. ¡Portero, no mames! ¡Ah, penal! ¡Ah, penal! ¡Sácalo! ¡Adelante, cabrón! Entre Sergio Carrado y el Junior Don Jarás. Ese es el portero desde de a poco se complicaban allá en el fondo, pero se habían bien librados. Junior, a tiempo llega y atrapa la número 5. Otra vez, aquí está el 7. Quintana, Carvajal, la marca limpia sobre Carvajal. Carvajal la intenta filtrar. Demasiado bueno como para echarlo a perder, ¿eh? Dejemos trabajar los referees, que ellos se diviertan también y lo demás va a llegar por sí solo. Primera final, señores, prevista para el día de hoy. Que tiene confianza Steven Amaya, número 11, en cortito Luis Rodríguez. Este se perfila derecho al primero, es Amaya. Hay peligro en la portería que defiende el cuñado García. ¡Esa tarjeta, árbitro! ¡No traen! Tiene bastante clientela, ¿eh? Primera final. ¡Ya basta! ¡Domingo de finales! ¡Aquí en el Maya! El cobro. La pelota que viene a medio campo. Molina. Cierra el hombre, cierra. Que no se voltee. Molina. Nadie se le ofreció a Molina. Otra vez la pelota. Arriba, limpia la marca por parte de Carvajal. Mira, la pelota donde pica. Nunca abandonó el rectángulo de juego. ¿Sí? ¡Ay, vale! ¡Me la puedo! ¡Oh, tiraron un sorfeo ahí en el sector defensivo! ¡Oye, pa' que viene de gante arriba! ¡Vamos, sáquenle ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Viene a pintar! ¡Norma de ventaja! ¡Otra vez Enrique! ¡Chiquito pero picoso! ¡La pelota queda ahí en el vale! ¡Vale! 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 ¡Afuera! La venía buscando el 9 Marrucho, que pincharon a levantar. El partido está bueno, ¿eh? Los dos equipos ya mostrando sus mejores argumentos en el rectángulo de juego. ¡Árbitro! Hubo modificación por parte del equipo de Deportivo de Goodland. Abandonó el 7, entonces niño, Quintana. ¡Bájate un poco! ¡Nomás déjame Iván allá! Ya le cuento quién ingresó. ¡Bájate atrás, Iván, un poco! Ingresó el 10. Don Juan Hernández. Carvajal. Aquí está el 9. ¡Ah, buena pelota puso! Anima a ir al frente Ángel López. Se quedó en ello, en propuesta, mira. La intentaba ya el Valen hacerla crecer. De nuevo, gracias por venir, le dicen los hermanos Pedraza, ¿eh? Domingo de finales, aquí en el Maya. ¡Vamos, vamos! Ahí está bien, fuera. Allí. Tranquilo, chino. Buena, buena.
salida por parte del Deportivo de Guzmán. Hernández. La pisa, la muestra. Y ahora aquí está la salida. No la coloca. Aquí está el 5, el Chona. Carvajal. Aquí la vuelven a intentar. La pelota dividida. Portero que va. ¡Sale, Jaco! ¡Iván! Perdía ya un poquito la vertical, pero se quedó el cuñado García con el número 5. El mismo la despacha. ¡Vamos, Rey! ¡Ya acaba! Ahí está Marrufo. ¡Marrufo! Intenta otra vez la salida por parte de Rodríguez. Lo bajaron a Rodríguez. Así ha sacado las otras tarjetas. 1-0 el marcador, señores. Lo trae, bueno, trae María, pues. Le favorece al Pink, le favorece al Grillo. Mira. Dale, Chino, dale. La encontraron ahí en el medio campo. Aquí viene la maniobra. La hacía bien, Juan, que venía contra Pink. Mira este, cuatro. ¡Ah, la pelota dividida! Dicen que de buenas intenciones el camino al infierno está empedrado, yo a veces creo. ¡Jonathan! Aquí está el 6, Rodríguez. ¡Ah, qué buena pelota! La intenta acomodar, le llevó la marca escalonada. ¡Solo! Eso, la carrocería demasiado fuerte ahí. Carvajal. ¿Para qué lo saludas si te da la aquí levanta tirando la línea al central por parte del 12. Omar Espinosa, él mismo la impacta. El pecho sólido de los hombres del sector defensivo. Toca. La hormiga. Se vivió ofreciendo. Partido de la primera mitad muy entretenida, Gracias por venir, le dicen los hermanos de Graza. Gracias por venir. Casa de México. De Centro, de Sudamérica, ya le detallamos. ¡Vamos! La ronda de juegos importantes para el día de hoy. Se le ofrecía Steven, chiquito, pero picoso aquí la pelea. La marca escalonada. La pelota que abandona por línea de fondo para convertirse a Teo Steven. ¡Johnny! Aquí bregando con 10 hombres. ¡Métete un poquito, 21! 4 por 4. Sí. Aquí lo va a tener. Bueno. Así las cosas. Otra pelota. En profundidad, Rodríguez. El amigo. Tocando bien. ¡Uno por cero el marcador! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, ¡hay que pitar bien, señor! ¡Que por eso se le paga, cabrón! ¡Cola, papá! ¡Oh, chino! ¡La grande! ¡Oh! ¡Vamos, tranquilo! ¡Tengo falta de dos puntos! ¡Cola, papá! ¡Qué cerca ha estado ahí! ¡Vamos, señor, lo baja! ¡Tarjeta! ¡Es tuya, Chino! ¡Es tuya, Chino! ¡No hay tarjetas para ellos! ¡Déjenlo! ¡Tiro libre! Chino. Cuando son tuyas los tiros, no los tiros. ¡Deja al Chino, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡Deja al Chino! Cuando aquí se vienen modificaciones ya. ¡Hombre!
papá. ¡Esa puta mamada, qué! Tranquilo, tranquilo, Azules, tranquilo. ¡Exacto! ¡Primo! ¡Primo! ¡Hermano! Siempre las tiras así, no las hagas ya. ¡Esos tiros son tuyos, chino! ¡Esos son del chino! ¡Esos son tuyos siempre! ¡Todo el mundo sabe que son del chino! Vamos, ganemos la media, vamos. Hemos perdido la media. No pasa de la mitad, no pasa de la mitad. Vamos, vamos. A la vuelta, a la vuelta. Corre, corre. Así las cosas. ¡Ah, que no es floja! Cuando se les perfilaba ahí, don Juan Hernández. ¡Toma ahí! ¡Vamos! ¡Esperen al portero! ¡No agarra! ¡Ey, cabrón, de ahí! ¡Aquí hay tiro libre, señores! ¡Aquí se perfila Luis Rodríguez! ¡Viene el cobro! ¡Rodríguez! ¡A media altura! ¡Ey, suma! ¡Luis, open up, nigga! La mandó el cuñado García al frente. Pues el choque. Tapia. El mismo hace la cobertura y se la dejó a Mangaras, que no la podía tocar. Le dejaron una papa caliente. Ingresó el 3, le cuento Ulises Herrera. Aplicando sobre el sector de la izquierda. Hasta que lo digan, usted lo sabe. Ahora, ahora. Otra vez Hernández. ¡Ah, qué bien Hernández! Derrochando clase Hernández en este servicio. ¡Venga, con uno! El arribo por parte de Carvajal. ¡Uno por cero al marcador, señores! ¡Ah, qué buena va a salir! La marca fuerte pero leal. Desde hacía dos equipos con Ortiz. Una buena primera mitad nos han dado, lateral favorable al equipo de Gremio. Marrufo. Falta indica el principal a la ofensiva y hay tiro libre. Hoy continúa la jornada número 4 en el fútbol de México, que se está poniendo interesante. Oiga, Pedro Caiciña. Sí, América Rayados, ¿eh? Sí, pedazo le partió. Una buena victoria consiguió Rayados, ¿eh? Del uruguayo Diego Alonso. ¿Sabían que Diego Alonso debutó aquí como técnico? Sí, aquí en Houston. Frente al Dynamo, ¿eh? Fue el primer juego, aquí viene. Vale, falta, indica el principal. 1-0 el marcador, vamos, dejemos para el otro. Vamos, busquen a Iván, adelante. De a poco la recta final de esta primera mitad, señores. ¡Adelante! ¡Checo, baja una más! ¡No te quedes sin defensa, Checo! Aquí está el 5. Jonah Hernández. Tiempo de explota. Juan González en el zapato derecho. La pelota dividida. Otra vez. Buscando la altura de Carvajal. Jona. ¡Ah, qué bien la cachoteó! ¡Vamos, señor! ¡Hemos volcado! ¡Señores, terminó! Les decía, ¡qué buena primera mitad nos han dado! ¡Vamos! Viene aquí a la banda, ¿eh? Dime. Que no tengan salida ahí. Bueno, señores,
Segundo tiempo clave, decisivo, ¿eh? José Aguirre, el Pepe Aguirre es el principal del partido, José Gaitán y Orlando, los encargados de impartir la justicia deportiva. Aquí está Hernández. Aquí está Hernández. Carvajal. Carvajal. La pelota que no abandonó el rectángulo de juego. La intenta esconder. ¡Ah, qué bien la hacía! La marca escalonada. Y la salida por parte de Omar Figueroa. ¡Ah, qué bien la hizo! Aquí está el 21, Carlos Enrique, la riposta defensiva y el balón queda ahí, ingresó por cierto jugador con el número 32. Carlos Pavón, la pelota que se fue por línea de fondo para convertirse en saque de puerta. En los cambios. Ah, bueno. Abandonó entonces el cuñado García. Ingresó Figueroa. Vamos, tranquilo. Mira, tranquilo. 1-0 el marcador. La pelota queda ahí. Vamos, Iván. 12, ¿eh? ¡Ey! 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 Es Elder Figueroa con el 22. Con el 22. Elder Figueroa. Thank you very much. Thank you for coming. Gracias por venir, le dicen los hermanos Pedraza. Aquí hay tiro libre, señores. Preciosa ya la tarde, ¿eh? Tiro libre, hay peligroso la portería que defiende Figueroa. La pelota dividida, no la encuentra Carvajal, que se venía ofreciendo sobre el centro, se fue el peligro. Con 10 hombres. El Deportivo de Gutland. 1-0 el marcador con gol de... El 9, Cristian Barrufo, está ganando el equipo de Gremio. ¡Ja, qué bien le empalma! La pelota, que queda ahí botando el medio campo. Otra vez la propuesta. ¡Ah, qué bien la maniobra por parte del 8, Eric Molina! Mira, esa pelota que no abandona el rectángulo de juego. Aquí se viene el 32, Carlos Pavón. Buena pelota del zurdo, el vale. La intentó, pero ahora gesta la salida. Calientito ya el panorama, ¿eh? Seguramente, ¡ah, qué bien! La intentaba Carvajal. Ahora la agarró el grande. Aquí está Carvajal, Carvajal, metió freno Carvajal y se fue. Para entender que el principal y ahí tiro libre. Vamos, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Vamos, rega, vamos. Vamos, señor. Ahora hay peligros a la portería que defiende el número 22, Elder Figueroa. Tiro libre. Ahora sí, ya mejor ajustaditos con el sonido. Gracias, Juli, gracias, caballero. Tres hombres ahí en la barrera. Thank you very much. Thank you for coming. Gracias por venir. Aquí se perfila. Jugador del Deportivo de Gotra. ¡Qué bien la cobra, eh! ¡Ah, qué bien la cobra! Señores, empató el partido. Vamos, no se vuelvan atrás, no se vuelvan atrás. ¡Vamos! 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 ¡
al marcador, pese al esfuerzo por parte de Figueroa. Con 10 hombres logró la paridad en el marcador. ¡No se le vayan ni solo, ¡No se le vayan ni solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! Limpia la marca, limpia la marca. Ulises se re. Vamos, lo va a levantar. Sí, no pasó nada, no pasó nada. ¡Ey, esas palabras, árbitro! ¡Esas palabras! ¡Déjalo mirar! ¡Cállese! ¡Cállese, güey! Buena pelota. Otra vez Hernández. Mira, a tiempo llegó la marca. Se puso bueno el partido, señores. Carvajal. Ok. Niño, quédate atrás de ellos, atrás de ellos. Limpia la marca, limpia, limpia, limpia la marca, limpia la marca. Tranquilo, 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 tranquilo. Uno por uno el marcador, Hernández. Aquí la gesta otra vez, el equipo de Tehuantla, Hernández. ¡Ponte a jugar, muchachos! ¡Si no quieres jugar, salte! ¡Interesante el aporte de Hernández! ¡Ah, cuidado! ¡Allá se viene la velocidad! ¡Aquí está el número 32, Carlos Pavón! ¡Pavón! ¡Pavoncito! ¡La intenta Pavoncito! ¡La marca de Marrufo a tiempo! ¡Llegó el respuesta de la partida! ¡Está bueno, eh! ¡Agroja el partido! ¡Mira, la vuelve a tener! ¡Órale! ¡Júntalo! Venía el aporte por parte de este número 11. Tijada. Otra vez el vale. El vale. El vale. Le va a pegar. Le va a pegar. Le va a pegar. Lindero del arco. Bueno, uno por uno el marcador, señores, y la chance aquí se le presenta al equipo de Gremio. Tiro libre. José Aguirre, Pepe Gaitán y Orlando, los encargados de impartir la justicia deportiva. No, muchas gracias. Aquí se perfila el Balín. Y del 9 también Cristian Marrufo. Tiro libre. Buena chance aquí para el equipo de Gremio. ¿Quién le pega? ¿Se abrieron? Oh, bueno. Bueno, ahora es el vale. Le va a pegar portero. A tiempo, Monjarás. No va a poner los guantes. Reacción felina de Monjarás, porque ya el cuerpo ya se había ido hacia el otro sector. Y logró desviarla con los guantes. Viene el cobro de nuevo. Otra vez los puños de Monjarás. La pelota que queda ahí. Ah, que viene el regate. La pelota dividida. Falta, que indica el principal. Ya la vio, ya la sancionó. Quiero ir. Gracias por venir. Le dicen los hermanos Pedraza. Primera final, señores, programada para el día de hoy. Ya les cuento quiénes vienen a continuación. Venga, cabrón, venga, que te vean la cara. ¡Cállate, chilango! Aquí se perfila Monjarás. La implotó del zapato derecho.
arriba el riposte defensivo. Barrocho, Pavoncito, Pavón, aquí está Pavón, Pavón. ¡Ah, qué cerca ha estado aquí Pavoncito! ¡Está Johnny! No la prendió bien, Pavón. Larga, larga, ahí tienes al mono, güey. Mira cómo cambia el tiempo cuando se va el Astro Rey, ¿eh? ¡Ah, buena pelota! ¡Qué buena primera mitad nos dieron! Uno por uno el marcador. Aquí está otra vez Hernández. Don Juan Hernández. Arriba, cuerpos que van, el número 8. Molina. Uno por uno el marcador, señores. Segunda mitad. Lo mejor de este partido está por llegar. La pelota que abandonó para convertirse en saque lateral. Le favorece a los de Tenguitlán. Con 10 hombres desde la primera mitad. Amaga con salir. Pepe Aguirre, el principal del partido. Hernández. 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 ¡Marqués! 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 La pelota dividida, cuidado ahí. ¡Árbitro! ¡Ya marcó! ¡Rectifiquen, por favor! ¡Ahí está! ¡Fuera, cabrón! La pelota que le va a favorecer al equipo de Tecutlán, Carlos Enrique. Ah, bueno. La pelota dividida. Otra vez. Aquí está este 15 que ingresó. Vamos, señor. El Jair Rivera. Dos quedaron ahí resentidos. Thank you very much. Thank you for coming. Gracias por venir, ¿eh? Pasó, te vas a otro partido. Ya se recuperaron los dos hombres. Primera final de este día. Domingo de finales. Aquí se perfila el jugador con el número 20. Ángel López. Aquí está López. Viene el cobro. La pelota que solamente la escolta de vista Elder Figueroa. Otra vez. Aquí la salida por parte del equipo de Tenochtitlán. Aquí la siguen tejiendo. Pavoncito. Hernández. No juega ahí, Juan, no juega ahí. Hernández es un jugador, Juan Hernández, ¿eh? Aquí está González que acomoda. Vamos a ver qué está. Cerca el intento. Otra vez Hernández. Hernández. Uno por uno el marcador, señores. Hernández. ¡Qué servicio que pone Hernández! ¡Vamos, árbitro! ¡Lo que
La tejían con clase sobre el sector de la izquierda. Revulsiva, sin duda, la modificación de don Juan Hernández. ¡Ah, cuidado! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡La pelota de Miguel! A tiempo llegó la marca, le fue resuelto por parte de Ángel Tapia. El doble es el Mauricio Molina. Mira. Uno por uno el marcador. Al momento no hay nada para nadie, señores. ¡No! Gracias, de verdad, le dice la familia Pedraza. Gracias por venir. Empeñados en el día a día. Ya, güey, tócala. En mejorar las condiciones de ataque para que su asistencia sea placentera. ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena final hemos visto, señores, en este domingo de finales! Aquí en la malla. Están tres ahí, compadre. Otra vez está la propuesta ofensiva. Luis Rodríguez. El tiempo está delante. La pelota que abandonó por línea de fondo, dice el principal. Y el tiro de esquina. Venía diciendo algunas cositas. Soy el tiempo. Lo conocimos en aquel mexiquense. Ahí llovió, hace un rato, cuando apenas iban a la high school. Aquí hay tiro de esquina, señores, de Juan Hernández. La levantó Hernández. La pelota que se va de nuevo, por línea de fondo, tiro de esquina. Aquí hay tiro de esquina de nuevo. Poco espacio para don Juan Hernández. La impulsó Hernández. Y la pelota de nuevo. Ahora sí, dice el principal. Tiene problemas allá Hernández. Ay, ahora está que de puerta. La salida. González. Aquí llegaba Marrufo. Mira, la pelota de altura, peligrosa. Los hombres que quedaron ahí resentidos. Uno por uno el marcador, señores. Ya de a poco se recuperan ahí el número 12, Omar Espinosa. Ya les cuento quiénes vienen a continuación. Mientras tanto, lo mejor está por llegar, ¡Hasta arriba! Aquí la impulsó Monjarás. ¡Ah, carajo! Las levanta casi hasta el cielo. Arriba, el reporte defensivo. La pelota que se va de nuevo por línea de fondo para tiro de esquina. No hay nada para nadie, señores. Hay peligro sobre la portería que defiende Elder Figueroa.
pisaron. Nomás para que le diga el árbitro. Ahora se perfila uno zurdo por acá al corredor. Con comba, hacia afuera el servicio. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega la pelota? Vamos, 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 dejemos trabajar los reflejos. ¡Vamos, chicas! ¡Por eso te pagan, güey, para que marque! ¡Ah, bueno! ¡La pelota dividida! ¡Ah, qué viento, Juan! ¡Es que sí, eres! ¡Limpia la mano! ¡Limpia! ¡Falta uno! Aquí le impulsó Figueroa. ¡Qué sordo! Ripostó el sector defensivo. ¡Hernández! ¡Hernández! ¡María! ¡Ahí está! ¡Cortito, vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Otra vez la teje! ¡Se apoyaron en Rivera! ¡Rivera! ¡Aquí está el 21! Enrique, cuidado que... ¡Ay, la voy a intentar! Dicen que al mejor cazador se le va la liebre y aquí se le fue. ¡A Juan Carvajal! ¡A qué doble sentido ahí, Figueroa! ¡Uno por uno al marcador, señores! La asistencia entonces son... Para el del Figueroa. Gracias de verdad por venir, raza de México. De Centro y Sudamérica, gracias por venir. Ah, bueno. Apareció el muñeco de Monterrey. ¡Ya cállate, pinche prima! ¡Ya no le hagas al güey! Viene, por cierto, una edición más de la Copa La Prensa de Houston, ¿eh? Sigue elaborando, por cierto, el Arnulfo Avilán en hecho. Thank you very much, gracias por venir. Uno por uno el marcador, señores. José Aguirre, Pepe Gaitán y Orlando, los encargados de impartir la justicia deportiva. Mi nombre es Daniel Mejía, la voz en español del Houston Dynamo. A ver si le vemos esta temporada ahí cuando el naranja arranque. El 22 frente al Guastatoya de Guatemala, el Guasta, como le llaman. Allá en el país de la eterna primavera. Avilán, acomódese, caballero, que este partido está sabroso. Hernández, Hernández, buscó apoyo y encontraron ahora a Carvajal. Aquí intenta el grande. Adelante, dijo el principal. La van a tener. Ah, qué bien, le va a pegar, de medio falta la pelota. Que llega directo a los manos del Der Figueroa. Ah, bueno, a las 4 llega el dron. El bueno. Los saludo, entonces, ¿cómo va la segunda, el segunda edición? ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué es eso? ¡Hagan eso ahí! Sí, de los buenos. Muchas gracias, sí, mejor. Sí, señor. Saludamos a Rulfo Milán, caballero, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Una vez más, estamos aquí en la Maya Paz, donde va a haber unas grandes finales de la primera división, y ahorita están jugando dos excelentes equipos de Gunlas contra el Gremio. Y 1-1 el marcador aquí en la cancha número 1. Ahí vemos a grandes personalidades que reconocemos desde hace mucho tiempo y volvemos a las 4 de la tarde. Vamos a estar en vivo y en directo grabando con ese dron para todo el público en vivo para las redes sociales. Gracias, Arnulfo. Entonces, sobre aviso, no hay engaño, señor. Gracias por venir. ¿Qué partido ayer el de Monterrey América? ¿Lo vio? ¿Lo vio? Sí.
de mucho drama, de mucho suspenso. Lateral, ah, cuidado, aquí la va a tener, la va a tener. La pelota que cae, que le pega. Aquí la verdad está jugando con el número 15, recién ingresado, Valdemar García. Otra vez le intenta el vals. Buen partido, Arnulfo, domingo de finales aquí. En el macho parra de los hermanos Pedraza. Lota arriba. Carvajal. Aquí la intenta. Riposte defensivo. Cuando llegaba ahí, la marca escalonada. ¡Vamos, Azul! ¡Salga un poquito! ¡No vayas, Johnny! Ya averiguamos. Buena pelota. Otra vez la vuelven a tejir. Aquí la gente del Deportivo de Gutla. Aquí está Pavoncito, le pega. La impactó. Ah, cuidado que Figueroa ahí resiente algo. Preciosa la tarde ya, Nulfo, Soliadit, en este domingo de finales, para iniciar. Ah, bueno. Se viene, Otra vez, Carvajal. Arriba, Hernández. Uno por uno el marcador. Vamos a ver quién arriesga más. Aquí se viene González. González, Pavoncito, Pavoncito, Pavoncito. La quiso acomodar Pavón y se le está yendo una chance clara al grande Arnulfo Vilán. Sí, vimos que ya Pavoncito la quería agarrar la pelota por el lado derecho, pero ahí vimos que no la alcanzó. Y faltan escasos minutos que nos está diciendo aquí el público bonito que se concentra esta mañana. Y el marcador sigue uno por uno. No sabemos si hay tiempos extras o penales. Ahorita lo consultamos ahí con Yuli. Otra vez Carvajal. La bajó de pecho el Grandi. ¿Te hace recordar a Mauro? ¿Te acuerdas del argentino? Sí, Mauro Carvajal ahora trabajando con chamacos. O sea, ya lo llevaron al 9. Sí. La pelota quedó ahí, se defiende el equipo de Gremio, que ahora gesta la salida. Aquí está Bustamante, el vale. La pelota queda dividida. El balón que abandona para convertirse en saque lateral. Aquí está el Cris. Con los colores pink. Otra vez. Aquí bajaron a este número 8. A Eric Molina. Jugador tocando con el número 21. Se trata de Carlos Enrique. Uno por uno el marcador, señores. Uno por uno el marcador. Sigue resentido ahí, Enrique. Primera final programada para el día de hoy. Ah, bueno. Cuidado con la pesca que pica. Ah, bueno. Sobre aviso, no hay engaño, señores. De persistir así, me dicen la pared del marcador, dos tiempos extras de 10. Y de persistir la paridad, iremos a los tiros libres desde el punto penal. Ahora veremos a Rulfo, ¿quién arriesga más? ¡Vale! ¡Portero! Otra vez ha sido figura, Bojará. Con lo justo, Arnulfo de los guantes le alcanza para mandar arriba del 132. Venga. Sí, claro, ya vemos que el equipo que está arriesgando, como decimos, pero el portero también se salva y se va a tiro de esquina. Ahí vemos que ya el equipo. Gremio está bien. ¡Cállate! ¡Gol de Gremio, Dani! ¡Gol del Gremio! ¡Pero qué cobro pasado, Arnulfo! Segundo poste. Llega hombre de cabeza, la manda a lo profundo de la red. Y de nuevo se pone el Gremio en ventaja. 2-1 el marcador. Justo, Arnulfo, cuando hablamos de lo que ya está acortado, si hay empate, iremos a los tiros libres desde el punto penal. Cuidado, ay, la intenta aquí Carvajal. La pelota que se fue por línea de fondo para convertirse en saque de puerta.
Vamos a ver si le apura. Es de tiempo, señor. Cuando quieras, vamos a ver si adelanta también filas el equipo de Necuatlá. Buena pelota. Buena pelota. Otra vez el 8. Molina. Con 10 hombres, te cuento, el equipo de Azul Hernández. Hernández, ah, qué bien la hizo Hernández. ¡Le va a pegar a Hernández! ¡Es un jugadorazo Hernández, eh! Sí, la recorta y la acomoda con 10 desde la primera mitad. Un equipo con mucho colmillo, claro que aquí se le viene. Marrufo, riposte defensivo. Pavoncito, otra vez en el mano a mano ahí con los centrales. Otra vez la pelota dividida, aquí está el 15. En la salida, se trata de Yair Rivera. Es que ha sido un buen partido. Bien, el riposte defensivo por parte de Molina. Lateral entonces favorable al Deportivo de Gutlán. Buscaron a Hernández. El Tinca la interceptó en el camino. Otra vez el 3, Rivera. La pelota vuelve a quedar ahí. Vamos, 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 dejemos trabajar los referees, vamos, dejémoslo trabajar. Bueno. Vamos, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a divertirnos, lo pintaron de amarillo al Team Bustamante. Vamos, vamos, vamos a jugar. Dejemos trabajar los referees. Hoy continúa la jornada número 4 en el fútbol de México. Ay, Toluca Tigre está jugando, ¿sí? ¡Ándale, cabrón! ¡Sigue marcando, pendejo! ¡Toluca Tigre! ¡Aquí hay tiro libre! ¡Vamos a ver qué gesta aquí el equipo de Neguadra! ¡Bien, riposte defensivo! Otra vez la pelota vuelve a quedar ahí. ¡Hernández! ¡Ay, Hernández! ¡Ay, Hernández! ¡Te dije, Hernández! ¡Ay, mira lo que dice Hernández! ¡Mira lo que dice Hernández! ¡Vétela! La punta del zapato adelantado por parte de Yair Rivera. ¡Pero mira lo que gesta Hernández, Arnulfo! ¡Voy contigo! Un jugador que la logra sostener la filtra. ¡Qué cerca ha estado aquí en Deportivo de Cutlán! Sí, el camisa número 10 es un excelente jugador, un jugador de características fuertes, diferente, y la logra controlar, manda un pase filtrado, pero lo pillan en fuera de lugar, y ahí están acercándose al árbitro diciendo que había sido fuera de lugar, pero en línea que estaba acá hace su trabajo como debe de ser, y el marcador sigue 2-1 ganando el Gremio. Así las cosas, señores. Tiro libre. A esto le apuesta Marrufo. Marrufo, vamos, limpia la marca, limpia la marca, limpia, limpia la marca, vamos, vamos a... Es una final, ¿eh? Si los chiquitines en las cascaritas no la quieren perder, mucho más estos partidos. Por cierto, el saludo para la gente de Halcones, algunos ya se fueron. Para el Librato González, buen partido, ¿eh? Avero, Avero, el riposte defensivo. ¡Qué zapatazo el que saca, eh! La parábola que va describiendo, sin embargo, Mongaraz a tiempo llega a poner los guantes.
partido ha estado bueno, ¿eh? Hay que cerca, ya le cuento quiénes vienen a continuación. Ahora tiro de escudo. Vamos, 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 vamos a colaborar. Al final dijeron tiro de esquina. Primera final, señores, programada para el día de hoy. ¡Vale, es pa' pura madre, Vito! En domingo de finales. Aquí en el Masha. Hay peligro entonces a la portería que defiende el Junior Moncaraz. ¡Corre! Bueno, aquí viene el cobro, segundo poste, pivoteo, la pelota que queda ahí, a tiempo llega resolviendo el sector defensivo, quiere pegar, la pelota que vuelve a caer ahí, balón que abandona. ¡Hasta arriba, portero! Vamos, 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 el partido está muy bueno. ¡Venga, pinche vato! ¿Tienes miedo qué, cabrones? Aquí está González con el número 5. González. La mandó ahí. A la olla. Otra vez la pelota. ¡Ay, González! La explotó ahí Hernández. La rescató Hernández. Valente. La pelota que queda dividida. Mira. Esa pelota que no abandona el rectángulo de juego. Al final fueron a negociar el saque lateral. Aquí la va a tener. Llegó la marca de Mario Cepeda, que cerca y tiro de esquina. Sigue agotando todos los cartuchos, quemando todas las naves. El equipo de Tecutlan, cuidado que viene. ¡Hágale! El cobro en el tiro de esquina. El fin zurdo, segundo poste. ¿Quién llega? ¿Cuánto falta línea? ¡Ay, a veces la pelota no quiere entrar! El del Figueroa con problemas, que cerca el equipo de Tecutlan, Arnulfo Vilán. Sí, estuvo muy cerca. Vemos que el equipo de Tecutlan tiene un jugador menos, pero las características, quiere ganar, quiere atacar, se está arriesgando a que le meta otro gol el equipo del Gremio, pero Tecutlan se está dejando todo en la cancha, a pesar de que tiene un jugador menos. Pensamos que la paridad sí va a ir a uno por uno, a ir a los tiempos, a la larga de 10 minutos, de 10 minutos, pero no se pudo, el equipo Gremio hizo ese gran gol. Sí, pero con mucho pundonor, bregando casi desde el minuto 20 por ahí, con 10 hombres, pero qué determinación, ¡Vamos hasta arriba! Aquí hay tiro libre, otra vez Hernández, ¡Hernández! La pelota que abandonó para convertirse en saque lateral. Otra vez. Aquí la marca escalonada. La marca. ¡Ah! La robó Marrufo. ¿Cuál es el principal? La robaba el Cris Marrufo. De mucho pundonor este equipo de. ¡Hasta arriba, este equipo de Tecutlan! Aquí viene el cobro. La impulsó el 3. Primera. Bárbaro. Hombres que van arriba. Cris. ¡Ah, qué bien la hizo crecer el Cris! ¡Se le quedó la pelota! ¡Ay, una vez! ¡Pavoncito! ¡Cuál está la ofensiva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba ahí Pavoncito. 2-1 el marcador, señores. Cortita. Para la salida. Jonathan. El riposte defensivo. Y la pelota que abandona para convertirse en saque lateral. Sigue apurado. Aquí está Carlos Enrique. La dejaron en cortito. Otra vez. Ah, bien tejida ahora. La pisa, la muestra. Rivera. Viene el apoyo. Aquí la intenta bien. ¡Ah, qué bien la hizo! El servicio, segundo poste. ¿Quién le pega a Hernández? No la prende bien. No la prende bien Hernández, la muerte. Él lo sabe, Arnulfo.
está cuajando llegadas el equipo de Negudland. No las ha logrado terminar todas. Que va a venir la contra, va a venir la contra, va a venir la contra. Tiempo, qué partido, ¿eh? De ida y vuelta, Arnulfo Aguilar. Sí, es un partido de vuelta. Vemos que el equipo de Gulland está arriesgando por el camisa número 10, que ha estado fenomenal en esas jugadas. No ha podido concretar, pero como le decimos, es un hombre menos, pero también el gremio que ataca de derecha a izquierda está haciendo una labor defensiva muy bien. Se están acoplando, no están arriesgando, están haciendo jugadas solamente para tratar de definir, pero ahí vemos, mira, están solamente dos jugadores de gremio, todo el gremio está en su lugar, están jugando a la jugada sorpresa, pero no les ha podido salir. ¡Mándalo! Sí, de cierre, de nervios, porque lo va a dejar todo el equipo de Butler. Aguerrido, sin duda, este equipo, la apertura, qué bien. Ahora el servicio al frente, buscando a Carvajal, llegó la riposta, el Bali. Hombre que está adelantado, se trataba del Cris. Ah, bueno, siguen las modificaciones. Aquí está el 21. Enrique. Otra vez Molina. La pelota que abandonó para convertirse en saque lateral. Apurado el equipo de Gutiérrez. Carvajal, solo, bregando ahí. El Bali. La pelota que vuelve por el mismo sector. Otra vez. Aquí está la propuesta. Aquí viene ahí. Mira. La pelota es del. Bueno. Ahí va, Ah, bueno. Alguien vaya por el. Con el colorido de la época, Arnulfo, bien, otra vez Carvajal, bregando Carvajal. ¡Tírala ya al fondo! ¡Vamos, Chino! ¡Va a marcar, hombre! ¡Bajaron a Carvajal, señores! ¡Tarjeta, no sabes, güey! ¡Cálmate, cálmate! ¡Pepe Aguirre es el principal del partido! ¡Gol, el empate! ¡Aquí se perfila el 20, Ángel López! ¡La gesticulación de López! Ha tenido chances el equipo de Gutiérrez para conseguir la paridad. ¡Penalti, penalti, penalti, penalti! ¡Cometió un buen pecadillo! Y ahora la chance se le presenta al de azul, al deportivo de Gutiérrez, amigo. Sí, en una última jugada, como dijimos, el equipo de azul de Gutiérrez estaba arriesgando, lo vemos. Ahí sale una jugada riesgosa y le pega le mete la mano, hace tratar de defender la pelota y vamos a ver qué es lo que pasa. El marcador sigue ganando el equipo de Gremio 2-1, pero en estos momentos el camisa número 10 te lo dejo, Dani. Sí, la responsabilidad para este número 10, que fue Rochino, que ingresó en la etapa de complemento. Aquí está Hernández, Don Juan Hernández, Don Juan Hernández. Terminó, señores. Vamos a una pausita porque se vienen 20 minutos más a Rolfo Vilar. 20 minutos más de suspenso, señores. Aquí está rodando ya el balón, Pavoncito. La salida, Carvajal. ¡Ah, qué bien Carvajal! Encontró el segundo aire Carvajal. Hernández, la pared, la pelota. ¡Oh, por poco traiciona el Elder Figueroa! Un poquito más de altura y lo deja pagando. Cuidado que aquí viene la contra. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Vamos, Junior! ¡Claro! ¡Otra vez Marrufo! ¡Empatan! ¡Se tiene confianza! ¡Sabe que si la prendía el peligro era evidente! ¡No,
Y ahora, señores, el de azul abre Águilas. La marca del número 8, Eric Molina. Salió bien, ganado el chaparro. Aquí está Hernández. Acomoda Hernández. La gesticulación de Hernández sigue derrochando fútbol Hernández. Aquí está Tapia. Jonathan. La marca escalonada. Vamos, chavos, no le den, que le voy a... Y el balón se fue por línea de fondo. Figueroa. Acomoda Figueroa. Vamos a jugar, Junior. Vamos a jugar. Todavía hay mucho recorrido en esto, caballero. Vamos a jugar. Cuando aquí hay jugador ya tocado. Es Carvajal el que siente ahí en la molestia. Gracias, le dicen los hermanos Pedraza. Gracias, de verdad, por venir. Ahí se pone ya de pie Carvajal. Sigue tocado Carvajal, ¿eh? Ha sido el eje de ataque por parte de este equipo del Deportivo de Gutland. Aquí está la salida por parte de Gremio. Rivera no pudo llegar. Pavoncito que sigue al acecho. Aquí está Pavoncito. La pelota dividida. Quedó ahí. Aquí está el team. Hay que sacarla, sí, porque hay jugador de este, el Pavoncito que quedó ahí resentido. Domingo de finales, señores, aquí en el Machaparra de los hermanos Pedraza, que le dicen de verdad gracias por venir. En un ratito le detallo quiénes van a ir apareciendo a continuación. Domingo de finales, aquí en el Macha. Está de pie Pavoncito, levántate y anda, le dijeron, como en su momento le dijo Jesús a Lázaro. Tiene que salir, sí, llegó la asistencia, tiene que salir. Y la van a mandar al frente de evolución para que ahora sí la pelota de nuevo. Comience a rodar. Ahora le encomiende buscar la paridad en el marcador por parte del azul. Más atrás le dicen al 2. A Molina. Molina. Aquí está el 15. Valdemar García. Falta sobre Jonathan. Y hay tiro libre. 3-2 el marcador, señores. 5 goles. Mira. Otra vez Hernández. Así como vení. Dos equipos bien hechos. Bien hilvanados. No se desespera este equipo del Deportivo de Gutland. Otra vez la pelota arriba. A tiempo, llegó el riposte. ¿Dónde está la pelota? Ahí está Hernández. Ahora quedó aquí para el 15. García. Arranca Valdemar. ¡Ah, qué bien la filtró para Pavoncito! ¡Pavoncito! ¡Pavoncito!
Pavón, García, se atoró García, Carvajal que llega a colaborar, aquí está el grande, ay Carvajal, la intento individual. El partido sigue, ah bueno. El partido sigue agradable, señores, el team. La tocaron y la pelota abandonó de nuevo el rectángulo de juego. Aquí hay lateral. Aquí cerca. Cerca, haciendo el giro correcto. La intentó Marrufo. Monjas. Vamos a ver si arriesga un poquito más este equipo de azul. Rodríguez. Allá la intentan tejer. Es el 20. López. La pelota que abandona el rectángulo de juego. 3 a 2 el marcador. Permítame, dice Pepe Aguirre. Se duele ya el 5. Juan González. Ahí ve al área solo, hombre. Otra vez la pelota en movimiento. ¡Vamos! Primera. Intentó ir por ella Carvajal. Figueroa que le explota en el zapato izquierdo. Cuidado. A tiempo llega. La cobertura. Pavoncito. Habilit. Otra vez. Qué bien. Sector defensivo. Primera. La jugada Rivera tiene tiempo para galopar con ella. Primera, nadie lo presiona y por ello llega prácticamente ahí a encarnarse sobre el sector de la derecha. Mandando pelota al frente, cuidado que ahí está Carvajal. Ahí está Carvajal. Se quiere acomodar Carvajal. La pelota otra vez impulsa la cuidado. Regresa Junior. Qué bien, Pavoncito. La dejó pasar Pavoncito. Llegó la marca escalonada. Vamos a ver si surten efecto las modificaciones y el balón que abandona para convertirse en saque lateral. 3 a 2 el marcador, señores. Primera final. Y a poco van a ir apareciendo ya los protagonistas. Continúa la jornada número 4 en el fútbol de México. Atrás, 21, atrás. ¡Parado, Chaco, parado! Ahí llevaron a Marrufo. 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 Ah, bueno. Ahí Marrufo. Acariciándola ahí en la esquinita. La marca del 5, Jonathan. Ah, bueno, terminó la primera mitad de...